Yay, hola, ¿qué tal, queridísimos amigos? Espero que se encuentren de la mejor forma. El día de hoy conoceremos un MAN AYATS eclipse de mis amigos de Enlaces Terrestres Nacionales. Si tú aún no has viajado en nuestras líneas y quieres conocer, vamos a aventurarnos el día de hoy a conocer este tipo de unidades. Yo soy tu buen amigo Busolero y vámonos. Enlaces Terrestres Nacionales, la línea más cómoda, surgió en el año 1991 con unidades Mercedes-Benz O371 exportadas desde Brasil a los diversos puertos de México. Esto logrando posicionar y dando a conocer más el servicio ejecutivo en una línea de autobús en aquel entonces, los años 90. Es por eso que el día de hoy conoceremos un MAN AYATS eclipse de mis amigos de Enlaces Terrestres Nacionales. Cuenta con 33 asientos, 2 baños individualmente y super equipados para hombre, uno para hombre y uno para mujer. En la parte de arriba cuenta con 29 asientos, por lo cual abajo solamente están 4. Del lugar 1 al 4 se cuenta con una hermosa vista panorámica, la cual puedes ver los paisajes, Asimismo, también cuenta con acceso a internet, conexiones a la luz, puertos USB e incluye unos audífonos y la cafetería que se encuentra en el piso de abajo gracias a la pandemia, pero sí se te está dando e implementando audífonos auriculares. ¿Y a ti qué te parece esta unidad? ¡Ey, yey, yey! Y bueno, amigos, así concluimos el video del día de hoy. Espero y te haya gustado, y si fue así, no olvides reventar ese botón de likes, suscribirte y compartir este video. Si quieres que tú y yo estemos mucho más en contacto, no olvides seguirnos al equipo de Busolero MX en nuestras redes sociales. Busolero MX en Facebook, Busolero MX oficial en Insta. Miren los detrás de cámaras, los directos. Pero si quieres mirar los detrás de cámara mucho más a fondo, hazlo con mi amigo y camarógrafo Orlando Peralta, Orlando Peralta GL en Insta y en su canal de YouTube, para que mires el detrás de cámaras de este video. Ahora sí, sin nada más por el momento, yo soy tu buen amigo Busolero y nos vemos en el siguiente video.